Ahí está, amigos. Ahí está la Lorna. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Aquí me encuentro una vez más con mi papá. Ya mi papá me ha ganado. Ya sacó la carnada ya. Ya se cambió y todo, porque está haciendo bastante frío. Y ya está escogiendo la carnada. Está mezclado con lo que es el churro y muy muy duro. Nosotros queremos los muy muy yotitos, los muy muy blanditos. Eso es lo que le gusta el pescado, lo blandito. Acá ya está escogiendo, ahí está. Es bonito, lo blandito. Después de esto nos vamos a la peña a pescar. Puro yotito. Siempre hay que devolver todos los duros, los muy muyes, para que aquí no se acaben o no se, o en el futuro no se termine. Ya estamos listos para irnos a la peña. Este es nuestro chinguillo para sacar carnada. Está nuestro aro, está hecho de un fierro. Y ahí tenemos. Con esto sacamos nuestra carnada, muy muy. Ya, nos vamos. Ya estamos ya a punto de cruzar este túnel. Al cruzar este túnel, al otro lado está la zona de pesca. Y bueno, ya estoy aquí con mi canasta. Tengo mi carnada, mi cordel, como para irme ya listo a la peña. Y mi papá se quedó, va a echar la red, va a probar suerte con la red. Yo voy a ir a la peña a ver si pica o no pica. Ya estamos aquí. Aquí dice prohibido el paso, porque allá a la mitad del túnel está partido, o sea, se ha derrumbado. Y ahorita les voy a enseñar. También dice prohibido botar basura, usar como baño. Todo eso está prohibido, hay que mantener limpio el túnel. Bueno, vamos avanzando. Este túnel tiene un aproximado 200 metros. Sí, sí, es larguito. Uy, está corriendo, haciendo frío. Corre bastante viento por aquí. Ya estoy por salir de este túnel. He caminado, se me hizo largo, se me hizo bien largo. Y está haciendo frío. Como también está nublado, corre viento por este lado. Enseñar. Hubo un terremoto hace años, bien fuerte, en la cual se derrumbó todo esto. Se ha caído desde allá arriba, se ha caído todito. Y se ha dividido el túnel en dos. Por acá pasaban carros, antiguamente pasaban los carros por acá. Es por eso que le dicen prohibido el paso, porque es aquí delgadito y arriba caen piedras. Voy a cruzar rápido y una piedra que ha caído. Peligroso por esta parte. Esto le dicen la ventana, esta parte de acá le dicen la ventana. Por acá también se pesca, acá tiene acá, prácticamente acá hay restos de churro, muy muy, que han dejado. Miren, qué bonito. Saludos para Nico. Me está pidiendo un saludo desde Cusco. Es un nuevo suscriptor. Gracias, mi hermano. Otro saludo también para nuestro amigo Vargas, un nuevo suscriptor que nos está pidiendo un saludo desde Lima. ¿Qué tal, causa? ¿Qué dice por ahí? ¿Qué tal? Y también agradeciendo a todos nuestros nuevos suscriptores. Y también mandando saludos también en los próximos videos. Si quieres tu saludo, deja tu comentario pidiendo tu saludo y saldrás en el próximo video. Ahora vamos a cruzar la otra parte del túnel. De otra parte. Está medio tapado porque está derrumbado. Hay que cruzar un poco agachado esta parte porque está un poco tapadito. Ya.
Bajamos la bajadita. Al otro ladito está la zona de pesca. Este tiene aproximadamente, sí, 100 metros. Sí, 100 metros debe tener. Entonces en total el túnel tiene unos 300 y tantos metros de largo. Ya estoy ya saliendo del túnel, llegando al lugar, zona de pesca. Bueno, por lo que veo hay una minivan, debe estar picando. A ver, este es el lugar de pesca. ¿Ya ves? No les dije, ahí la gente está pescando. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas y entre ellos hay una señora. No sé si la llegan a alcanzar. A ver. Justo acá me encontré con mi amigo Kiko, que estaba pescando. ¿Qué tal? Ay, 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 2x2, ¿ah? ¿Eh? Ay, ay, ay. ¿Cómo estará picando? ¿Cómo ahora para tus manos? ¿Cómo ahora tus manos? A ver, lanza. ¿Qué dice, qué dice? ¿Ya ha hecho herida? Está ganando. Mindy. ¿Se lo ha comido? Ah, le ha hecho herida. La llaguita. Ahí está, pela el horno. Está bonita, mira cómo está, que pica como muy muy pulga de mar. Ah, ya está, ahí, quiero verla. Ya está, man. Sí, ahí está. Ahí está, mira, ya ves. Está bonito. Está, nuestro amigo Caballito, él es un pescador antiguo. ¿Ha venido usted ahorita nomás también? Sí. Allá. Parece que va a ser un bonito día para pescar, está picando. Está bien, mira. Sí. Ahí está con su guarda de chivo también, ha venido. Ya para pescar corvina, corvinillas. Bien. Hay harto muy muy, ¿no? ¿Has sacado usted acá nomás también la carnada? No. ¿Cuántos ganchos tiene usted? Usted tiene... Tres. Tres ganchos, miren. Uno, dos, uno ahí arriba, otro aquí y otro en el plomo. O sea, si vos ve pica en los tres, salen tres lornas. ¿Ah? Muy bien, ¿ah? Es muy bien, muy bien. Me gusta tu estilo. Ya, lánzalo. Acá nuestro amigo Caballito está sacando. Ay, ay, ay. Ahí está. Miren su pesca de amigo Caballito. ¿Qué tal, amigos? Yo estoy aquí en el lugar de pesca. En el otro lado pensaba pescar, pero está lleno, o sea, no hay espacio para pescar. Aquí tengo el cordel, nuestra línea de mano, en la cual con mi papá hemos armado. En el video anterior está. El que quiere ver puede ver en el video anterior, ahí está cómo hemos armado nuestra línea de mano para pescar. Y hoy día le voy a hacer la demostración cómo es que se pesca con esta línea de mano. Acá tengo nuestra carnada muy muy o pulga de mar. Si pueden ver ese túnel de ahí, ese es el túnel por el cual he cruzado a este lado. Y esta orilla que ven acá, ese lado es donde, ese lugar es el lugar donde pescamos con nuestras redes. Cortina, ahí pescamos corvina, lorna, con redes. Ojalá que salga. A ver, amigos, una pequeña demostración cómo es que se encarna la pulga de mar. Tenemos el muimui, el anzuelo. No sé si estará bien, si que está saliendo un buen ángulo, no sé, pero bueno, espero que sí, ojalá. A ver, se le pone la carnada de esta manera, ojalá que esté saliendo así. Y de ahí se la amarra con el amarre. Así.
para que nos aguante la carnada. Y se le hace un pequeño nudo para que así no se desate. Un nudo profesional, o sea, un nudo simple nomás, como para desatar rápido. Igual en el otro gancho, igual. Agarren muy muy. Le hace pasar. A ver, una mejor explicación. Miren. Listo. Ahora se amarra. Ya está. Ahora soltamos un poquito, como para que corra al momento de lanzar. ¿Qué tal, amigos? En el otro lado que he tirado, en el otro lado, no me ha caído. Me he cambiado este lugar, para este ladito. Y miren, ese lado están pescando. Así que ahorita se me acaba de escapar uno. Y bueno, voy a probar en este lado. Voy a pescar a la que se me ha escapado. Ahí está, amigos. Ahí está la lorna. La primera pesca. Ahí está. Mírenlo cómo ha mordido el anzuelo. ¿Vieron o no vieron? ¡Ey, ay, ay! Ya vamos bien, vamos bien. Por otro lance, por otro pescado, vamos.